papá, ¿qué te gustaría que yo fuera? Y le contestó, papá va a estar orgulloso de lo que sea. Después llamó al portero y se fue. El 25 de enero, en una cava de General Madariaga, se halló dentro de un Ford Fiesta blanco el cuerpo calcinado, esposado y baleado del fotógrafo José Luis Cabezas. Tenía 35 años, tres hijos. Era fotógrafo de la revista Noticias. Como en temporadas anteriores, trabajaba cubriendo la temporada de verano en la ciudad balnearia de Pinamar junto al periodista Gabriel Miki. El cuerpo sin vida del fotógrafo fue hallado a las 6:30 de la mañana. Horas antes había estado trabajando en la fiesta de cumpleaños del empresario Oscar Andreani. Veranos atrás, Cabezas había retratado al enigmático empresario Alfredo Llabrán. El 3 de febrero, Menem aceptó ponerse al frente de la investigación. El 4 de febrero, declararon prescindible al comisario de Pinamar, Alberto Gómez. A los dos días, relevaron a los jefes policiales de Cariló y Valeria del Mar, Raúl Colo y Sergio Camarata. Entonces, los investigadores llegaron a una primera conclusión incuestionable. Hubo impericia en la realización de las primeras pesquisas. El 11 de febrero, detuvieron en Mar del Plata a Margarita Di Tulio, alias Pepita la Pistolera, a su esposo Pedro Villegas, a Juan Domingo Dominichetti, a Flavio Steck y a Luis Martínez Maidana. También secuestraron dos revólveres calibre 32. El Colt 32 de Martínez Maidana fue peritado como el arma asesina y entonces le imputaron a Martínez Maidana la autoría material del asesinato. El 24 de febrero se realizó una segunda pericia a la bala y al arma de Martínez Maidana. Esa arma no es la asesina. El 19 de marzo, Llabrán se presentó en forma espontánea en el Congreso ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Seguridad. No se entiende por qué esta idea sorpresa. ¿Por qué no clarifican y por qué no transparentizan la posibilidad que se investigue seriamente al grupo Llabrán? El 14 de marzo dictaron la prisión preventiva a la banda de los Pepitos y el 19 de marzo los procesaron. Basándose en Carlos Redruelo, un informante policial, el juez Macchi consideró que Margarita Di Tulio fue la instigadora, Martínez Maidana el autor material, y los tres restantes habrían actuado como partícipes primarios. El 25 de marzo arrestaron al ex policía Sergio Camarata. Ese mismo día se cumplieron dos meses del crimen de Cabezas. Se llevó a cabo un minuto de silencio en todo el país. Los reporteros de Agra finalizaron su noche de vigilia con velas y cruces en la Plaza de Mayo con sus cámaras en alto. El 9 de abril detuvieron a los policías Gustavo Preyeso, a su esposa Silvia Belauski y a tres civiles de Los Hornos, Miguel Retana, Sergio Gustavo González y Carlos Braga. Retana dijo que Preyeso fue el autor material del crimen. El 10 de abril detuvieron al ex policía Sergio Camarata. Ese mismo día, la Comisión Bicameral del Congreso interrogó a Alfredo Llabrán. El empresario negó vinculación con agencias de seguridad, acusó a Caballo de corrupto y desmintió que la curia cordobesa tenga acciones en Ocasa. El 12 de abril, indagaron a Preyeso y liberaron a su esposa y a Carlos Braga. El 19, se entregó el hornero, José Luis Aupe. El 25 de abril, se entregó Horacio Anselmo Braga y se procesó a Carlos Redruello. A los tres días, cayó detenido.
mi detención. Se cumplen 3 meses del crimen de José Luis Cabezas y se llevó a cabo una caravana que unió Buenos Aires y Pinamar. A fin de mes, liberaron a los pepitos, Steck y Ditulio, por falta de mérito. El 7 de mayo, Alfredo Yabrán ingresó a la causa. Declaró en la Brigada de Investigaciones de Lanús, al igual que su custodio personal Gregorio Ríos. El vocero Wenceslao Bunge admitió que Perlleso llamaba habitualmente a las empresas de Yabrán. El 9 de mayo, Duhalde presentó ante el Senado un proyecto de ley de protección a los arrepentidos, que aporten datos para el esclarecimiento de cualquier crimen. El 13 de mayo, la Cámara liberó al tercer pepito, Carlos Dominichetti. El 15, el juez Macchi dictó la prisión preventiva de Perlleso como autor material de privación ilegal y homicidio agravado por alevosía. Quedaron presos Camarata, Braga, González, Auge y Retana, como partícipes primarios. Creo en la justicia, aunque un poco lenta, pero bueno. Que aquellos que encubren se convierten en cómplices de estos asesinos. ¡Cabezas! ¿Quién lo mató? Si supiera. Si es Yabrán, se va a llegar a Yabrán. A quien sea, se va a llegar. ¿Por qué fuiste engañado? Por Perlleso. ¿Por qué decís que fuiste engañado? Estamos acá porque me parece que sabíamos demasiado y no nos dejaban salir de la cosa. Esa es la pura verdad, ¿no? Estoy por mí mismo, nada más. Yo soy inocente en todo. El 16 de mayo se encontró hundida en un arroyo la cámara fotográfica de Cabezas. El 22 de mayo, el perito psiquiátrico José Abasolo reveló que Perlleso dio el nombre del instigador y del hombre de confianza que planificó el crimen. El 23 del mismo mes, Yabrán y Gregorio Ríos se presentaron ante el juez Macchi. Ese mismo día liberaron a Villegas. El 25 de mayo se cumplieron 4 meses del crimen. Los manifestantes colocaron un crespón negro en el obelisco y hubo una multitudinaria marcha a Dolores, donde se pidió que Macchi y Fogelman sean separados de la investigación. El 27 de mayo, exhumaron el cadáver de Cabezas para una nueva autopsia. Se encontró el orificio de un segundo balazo bajo la nuca de la víctima. El 3 de junio, los peritos Abasolo y Silvia Andulau ratificaron ante la cámara que Perlleso les contó que Yabrán lo contrató para asustar a Cabezas. Aparentemente, el juez Macchi sabía esto desde el 18 de abril. El 6 de junio recuperó su libertad el pepito Martínez Maidana. El 12 de junio, el Excalibur detecta que el ministro de Justicia, Elías Hassan, se comunicaba con un teléfono de la empresa Yavito, de Yabrán. El 13 de junio, Hassan dice que desde diciembre no utilizaba el celular en el que se registraron esas llamadas. Dice que la información surgió de típicas operaciones de servicios y afirma que no conoce al empresario. El 14 de junio, Hassan admitió haber recibido llamadas de Yabrán, pero dice que fueron por las acusaciones de Caballo. El 15 de junio, Corach afirmó, no voy a plegarme a esta cacería de brujas por las comunicaciones con Yabrán. El 17, Menem defendió a Yabrán al recordar que la inocencia de las personas se presume hasta que no se demuestre lo contrario. El 18 de junio, Yabrán irrumpe como acusador en la causa al pedir el procesamiento por falso testimonio del periodista Gabriel Micky y de los peritos Abasolo y Dulau. El 23 de junio, el abogado de Perlleso, Hernán Mestre, recusó a la Cámara de Apelaciones Local por el supuesto delito de prevaricato. El 24 de junio, Yabrán es recibido por el jefe de gabinete, Jorge Rodríguez. Dijo sentirse víctima de una campaña difamatoria. La oposición repudió la entrevista con un bocinazo. El encuentro terminó con un ataque al auto del empresario. El vicegobernador bonaerense, Rafael Romá, aseguró que hubiera tocado la bocina. El 24 de junio, la Cámara Penal de Dolores confirmó las prisiones preventivas impuestas a los 4 albañiles platenses que admitieron haber participado del secuestro. Yabrán presentó 2 nuevos escritos y cuestionó a la Cámara.